Jugamos mucho, muchísimo. Fue una juventud, una niñez de juego, que yo, comparándola con la niñez de ahora, no la veo, digamos. Jugábamos, por ejemplo, cuando éramos chicas, teníamos una casa, teníamos gallinas en el patio, atrás de la casa. Y las gallinas pasaron a ser parte de nuestros personajes de juego. Entonces la gallina, ella tenía una gallina, yo tenía otra, y jugábamos al tecito, con las plantas, con, qué sé yo, con las piedras. Jugamos mucho, 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 mucho. Y cuando vivían ahí, dice que mi abuela encontraba que eran tan felices que como que tenía susto de esa felicidad que ella sentía, como de sentir que tenía una familia como súper feliz, digamos, que no tenían problemas, que no tenían grandes lujos, pero que tenían todo lo que ellos... Mi abuela también tiene una historia difícil de infancia, así como López se vino a otro país, mi abuela perdió a sus padres y quedó como en la calle, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos más chicos. Entonces encontraba que me decía que era, que encontraba que eran tan felices que como que le daba susto. No podía ser realidad. Que como que no podía ser verdad. Yo creo que hay una potencia, una fuerza en la gente joven en general que lo importante es que se pueda canalizar adecuadamente. Afortunadamente en la época en que yo era joven las cosas se canalizaban tan perfectamente que se ha llegado a criticar eso como algo negativo, como si el tomar posiciones y defender una idea sea algo propio. Y la verdad es que yo pienso que el ser humano tiene casi la obligación, por el hecho de ser humano, de defender sus ideas. En esa época éramos bastante utópicos. Claro, con la fuerza de que la juventud decía, en Vietnam vamos a ganar, Martin Luther King en el 67-69 estaba en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, Cuba era nuestra luz, y cuando murió el Che, combatiendo por las ideales, había dicho yo dejo Cuba, no quiero estar, me voy a esta acá. Había un grupo que se iba a ir a África a combatir. Entonces era una utopía mayúscula, en la cual uno no podía estar ajeno. Había mucho esfuerzo.
muchas ganas de hacer cosas. Una multitud de gente, tanto chilenos como extranjeros, llegó a Chile, estos extranjeros, porque el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto que en ese momento conmocionó al mundo. Era la primera vez que un candidato de la izquierda triunfaba en las elecciones. Y la figura de Allende ya era conocida en el exterior. Como presidente de Chile, asumo plenamente la responsabilidad que el pueblo me ha entregado. Y como presidente de Chile, tengo fe, confianza absoluta en la responsabilidad de ustedes. Este es el gobierno de ustedes, el gobierno de los trabajadores, con las manos de ustedes, con el esfuerzo de ustedes, con el ejemplo de ustedes, con la responsabilidad de ustedes, con el sacrificio de ustedes trabajando más y produciendo más, con la lealtad revolucionaria de ustedes, con la unidad más monolítica del pueblo, sin sectarismo, con actitud comprensiva para los que han sido nuestros adversarios de ayer y quieran venir junto a nosotros, marcaremos por el camino de la libertad para construir la sociedad chilena que tiene el derecho, nuestra patria, de vivir con el esfuerzo y el cariño de todos nosotros. Adelante, camaradas, venceremos nuevamente. Y de repente me di cuenta que el cine, o tuve una intuición de que el cine era como la mezcla perfecta entre poesía y política. De alguna manera se me cruzó ahí se me formó una idea. Siempre, como que en ese momento, a mí era muy claro que el cine tenía de ventaja sobre demás artes narrativas, digamos, que era inmediatamente político, inmediatamente utilizable, inmediatamente útil. Bueno, esto cambió el año 70, el mismo el primer año, ya a mediados de año, cuando se elige a Salvador Allende, en septiembre, ya ahí empieza a cambiar la cosa. De hecho, varios compañeros nuestros salieron de la escuela para hacer una tarea política. Entre eso estaba Guillermo Kahn, estaba Carlos Flores, que decidieron no seguir estudiando cine y empezar a hacer inmediatamente documentales. Había una urgencia política. Pero ahí también entramos a la política directamente, en el sentido de que aparte de buscar forma de expresión personal, de transformar la sociedad a través del arte, había que hacer trabajo in situ. Y entonces, yo con otros, un par más, entramos al MIR y rápidamente nos pusimos a trabajar en formar un equipo audiovisual dentro del MIR. O sea, nos adosamos a los periodistas que estaban trabajando en la parte audiovisual y haciendo un centro de agitación y propaganda. Y formamos un grupo de apoyo de como 50, gente de cine, de teatro. Y se formaron lo que se llamó el CUP de Cineastas, que habían comunistas, de izquierda cristiana, independientes. Ya en 70 ya había llegado Pato Guzmán, Pablo Labarra, Sergio Castilla, puros jóvenes de distintas procedencias. Y ahí se juntó la gente en una asamblea y se hizo el manifiesto de los cineastas. Antes que cineastas, somos hombres comprometidos con la realidad política y social de Chile. Yo creo que Carmen era así, era muy expresiva, era muy segura a sí mismo. Yo siento que ella se expresó muy bien como lo que ella era. Como actriz,
También ella trabajó un tiempo como actriz, hizo papel, le gustaba ser actriz, le gustaba mucho ser actriz, ¿no? Y me acuerdo que se peleaba de una manera con Nelson Villagra, porque Nelson Villagra decía, tú no eres actriz, y decía, no, sí puedo ser. A él le decía, por ejemplo, muéstrame qué pasa si llega un tipo a asaltar. Bueno, qué sé yo, le pego un rollazo en los cocos y lo digo al suelo, decía. Sí, eso haría, sí, eso haría. Tenía una actitud así, media, no sé si se usa la palabra ahora, de chora, así como chorita. Pero era muy, digamos, era muy simpática y además muy estudiosa. Le gustaba mucho digamos, entonces era la simbología y la dramaturgia eran como los grandes temas que habían en la escuela. Y a ella le gustaba mucho eso. Y de las cosas que más hemos compartido es que era un gallo muy, muy bueno para disfrutar la vida. Que efectivamente era un hombre con convicciones súper claras de sus ideales, de lo que quería, de lo que hacía. Pero también un gallo muy particular porque le gustaba disfrutar. Entendía que una cosa era la lucha y otra cosa era el disfrutar la vida. Y en ese sentido, entonces, él era una persona que era muy de sus amigos, de pololear mucho. Yo lo viví como algo súper entretenido porque me iba al departamento donde vivía mi hermana sola, donde siempre había mucha gente, y gente con mucha barba, con mucho pelo largo, donde se fumaba, se escuchaba música, entonces para mí eso era una maravilla el ir a ese departamento, a mí me gustaba mucho ir para allá, o salir con mi hermana. Siempre las vi a mis dos hermanas muy unidas también, muy juntas, a la Loli y a la Carmen. Y yo como mirando desde la infancia, estas hermanas que yo admiraba y que yo un poco quería ser como ella. Llegó a la escuela en el segundo año. Yo entré en el primer año. En el segundo año llegó Jorge y llegó Pablo Perelman. También llegaron juntos, de Santiago. Y nos llamó mucho la atención porque era, primero era muy grande, ya tenía el pelo largo, hablaba poco, pero hablaba bien, y le gustaba la fotografía. A eso llegó. Y a mí me gustaba la fotografía y empezamos a conversar, nos hicimos muy amigos. Y ya venía Jorge con ideas políticas. Estábamos todos creciendo a esa cosa política en los 60, en que no sabíamos si éramos políticos o cineasta, o artista, o hippie. O sea, estaba todo mezclado. Se nos ocurrió hacer teatro de guerrillas. Que me acuerdo que en algunas actividades participó la Carmen. Consistía en lo siguiente. Inventábamos en la noche una secuencia, o diríamos un acto, de 3 minutos. Contexto, lo aprendíamos, entonces íbamos a la calle Ahumada, nos parábamos en un lugar y cuando hacíamos así, listo, señoras y señores, a esto hay que cambiarlo, y usted, yo soy el presidente de Chile, hacíamos un pequeño sketch contra el gobierno, contra la policía, y
y nos preparamos para salir arrancando. O sea, teatro de impacto. ¡Arriba la muerte de este valle! Y para eso hemos venido de todas partes y al fin tenemos un lugar donde vivir. Y juntos tenemos que defenderlo. ¡Yo no me vuelvo atrás, compañero! Y si alguno de ustedes tiene miedo, para eso vivimos harto aquí, que no nos tiembla nada a la mano. Que con escopetas, tiras y palos tenemos que defenderlo. Era súper mateo en cuanto al trabajo, ¿verdad? Es bien curioso, pero la mayor parte de los buenos fotógrafos de cine que yo conozco fueron muy malos alumnos en el colegio. Sí. Y Jorge es un caso notable, porque todos los colegios del mundo no terminó ninguno. Un desastre. Y él cuando agarró este oficio, o sea, cuando se dio cuenta que era bueno para eso y que le gustaba, se convirtió en muy poco tiempo en el gallo que lo sabía todo. Conocía los equipos, conocía la luz, conocía sensitometría. Era muy bueno, muy, muy trabajador. Además de ser naturalmente muy buen camarógrafo por su físico y por su sentido plástico, porque o sea, lo que más hacía Jorge era dibujitos y su interés por la plástica era súper fuerte. Pero al mismo tiempo era súper intuitivo y muy rápido de cabeza. Y por otro lado, claro, estaba pensando si Jorge era bien social, o sea, era bien animal de grupo y de conversa, pero también era un tipo que se abstraía y se metía para adentro y podía estar horas dibujando, leyendo, haciendo. La decisión de hacer A la sombra del sol se toma justo antes del golpe. Y el productor, que era un dueño de una sala de salas de cine, era un exhibidor en realidad. ¿Ya? En mi oficina fue esta reunión, creo, sí. En el centro, nos reúne y nos dice, señores, es muy divertido esto, dice, yo tengo todo para hacer una película. Tengo ya la cámara arrendada, tengo el material importado, que en esos años era muy largo el proceso de importar el material. Los tengo ustedes, que son los mejores técnicos de Chile. Lo único que me falta es el director y el tema. Bueno, es lo único que me falta. Pero lo que me interesa es empezar a filmar al tiro, porque yo he invertido plata y quiero recuperar la plata. Y nos quedamos todos ahí mirándonos. Ahora, era como ponerle delante una zanahoria y un conejo. Entonces, las ganas de hacer una película en nosotros era enorme. Jorge y yo habíamos filmado a Fidel, nos había tocado, cuando vino Fidel a Chile, filmar en la parte del norte de su viaje. Y cuando estábamos siguiendo a Fidel en el norte, una tarde fuimos a ver a Pedro de la Barra, que era un director de teatro viejo, que vivía en Antofagasta, nosotros éramos muy amigos de su hijo, de Pablo, y don Pedro de la Barra nos contó esta historia,
Me dijo, mira, hay una historia, ¿por qué no hacen una película? Nos contó la historia. Entonces, cuando se produjo este vacío, nos quedamos sin guión con Enrique Kud, que era este productor, yo propuse que propuse esta historia. Y parecía súper bonita la idea y ya, partió. En el fondo, el tema es una especie de justicia popular, el tema. Entonces se estaba planteando un tema de justicia popular en el medio del golpe, ¿te das cuenta? Y nosotros lo único que decíamos, pucha, claro, interesante el tema. Rápidamente decidimos armar equipo juntos con Silvio y embarcamos a Waldo Rojas como escritor, un poco para tener un tercero, para tener un triángulo ahí, para inventar la historia como guionista. Y fue bien espectacular, o sea, fue muy fluido, el trabajo con Waldo fue exquisito, el trabajo con Silvio fue súper bueno. Fuimos al norte, en Antofagasta, a averiguar si este caso fue realmente verdadero, así era. Y después empezamos a recorrer dónde había sucedido este caso. Fíjate que los artículos de prensa de la época no decían dónde. En un pueblito del norte, pero no decían cuál. Y empezamos a recorrer, buscando como el lugar. No lo encontramos. Y de nuevo se produce una cosa mágica ahí, porque buscando el lugar, llegamos a Caspana. Este lugar ideal. Bueno, ya, filmemos aquí. Bueno, ya, este lugar es perfecto para la película. Así que filmemos aquí nomás. Al poco andar, nos empiezan ellos mismos a contar de qué ahí había sucedido. Antes de partir, se iba el camión con los equipos hacia el norte. En el camión se fue el chofer, el Jorge y la Carmen. Y ahí, en ese viaje, ahí fue. Ahí se cruzaron y ahí se hicieron pareja. Y se fue el flaco, yo me voy en camión. Y se pegó el viaje en camión desde Santiago, en esa época, hasta Caspana. Imagínatelo. Y ahí se fueron conversando y ahí se habrán hecho pareja. Creo que paz y amor, ahí estuvo. Ellos eran paz y amor. Eran tranquilos, se amaban. Y llegamos en el camión con el Pepe de vuelta a Calama y está la Carmen, que es script, con sus hojas y su archivador, con su clip y no sé qué, y está el flaco en la cámara, y está Pablo que dirige, y Silvio, y bueno, todo el grupo. Y yo veo como a lo lejos al flaco y veo a la Carmen, y la Carmen se me acerca y me abraza, Y me mira y me dice, tengo que explicarte algo. Y yo la miro y le digo, ya. Después me lo cuenta. Y bueno, aparece el flaco y nos damos un abrazo y qué sé yo. Y claro, a mí ya, ahí ya me cayó la teja. O sea, era evidente. Era como, no me lo había cortado por carta, aún. Y yo creo que acababa de suceder algo. Tampoco era que estuviera escondiéndome. No sé, se habrán dado un beso un día antes, dos días antes, no sé qué. Los clappers de la Carmen con Jorge y los clappers eran maravillosos. La Carmen le tiraba besos, los clappers eran con flores. Todas las clappers tenían una flor. ¿Cómo conseguía las flores la Carmen en ese desierto? No sé. Pero conseguía la flor para hacer los clappers. Entonces era muy bonito. Sonido, corre, cámara, corre. O le daba vuelta el clapper y le tenía cosas escritas por atrás. En un viaje dos almas
se juntan para siempre. Él con su cámara al hombro logra la captura y su alma se enciende. Trabajando complicidad verdadera, ella le regala sonrisas y le envía un beso que el viento le lleva. El amor en amor se siente en el aire, el amor, el amor, dos corazones, la misma pasión, amor por la vida, amor por el mundo, amor por un Chile más libre y más justo. Amor por la vida, amor por el mundo, amor por un Chile más libre y más justo. Yo trabajé con ella como actriz en una película en La Tierra Prometida de Miguel Littín. Ella hace de actriz con el Nelson Villagra. Tenía que caminar sin zapatos, era invierno, no tenía ni un problema, caminaba pata pelada en el campo con las espinas y todo. Me acuerdo haberle estado sacando espinas de un pie una vez a la Carmela con una pinza que había pisado un cactus, no sé qué cosa, y no podía caminar. O sea, aperrada, actrices aperradas, no estaban las condiciones como ahora, que si no llega el motorhome no filman. Bueno, a mí como director y director de fotografía, entonces tuve una relación muy cercana durante todo el rodaje con Jorge, pues era mi brazo derecho. Jorge era mi camarógrafo, ¿te fijas? Y a mí me encantó trabajar con él. Era una persona muy inteligente, muy sensible, pero tremendamente sensible. Y comprendía, pero uno no necesitaba repetirle nada, porque inmediatamente sintonizaba con lo que uno buscaba, ¿no? Pablo y yo hablábamos con él cuál era la sensibilidad que buscábamos y él conectaba instantáneamente, ¿no? No era, eso era bien impactante en Jorge, que entendía por sensibilidad y casi cero palabras. Esa cosa tan fuerte cuando hicimos esa película, ese grupo que estuvo ahí arriba, nos creamos una relación muy fuerte, porque en el mismo momento que nosotros estábamos filmando, estoy hablando de febrero del 74, en Calama, en el regimiento de Calama, estaban fusilando gente. Porque no podía ser. Porque no podía ser que el país donde yo nací, el país que yo conocía, de repente me lo cambiaran. Y sentí que era mejor seguir trabajando adentro de ese país para
ir ayudando a que ese país recuperara sus raíces en el fondo, porque nos quitaron las raíces. Era como que de repente tu hogar te dijeran ya no es su hogar, es el hogar que nosotros queremos, no el que usted quiere. Vivimos una etapa que yo nunca me detuve mucho tiempo a pensar en cómo fue y qué te pasó a ti. Lo que sí te recuerdo, siento que cuando volvimos a Santiago no entendíamos nada. O sea, como que se hubiera detenido este momento. Lo que sí te puedo decir es que yo no sé, creo que nadie nos cuestionábamos ni nos preguntábamos qué pasa mientras estábamos haciendo esta película, que no... que la historia también nos lleva a meternos fuerte. O sea, no sé si era una metáfora, había ahí algo extraño con esa historia, ¿no? O quizás solo fue amortiguar o atenuar lo que nos estaba pasando a nosotros en Santiago, que era como se había terminado todo el cine, la publicidad, o sea, ¿qué publicidad? El documental no había dónde filmar, ¿qué hacemos, no? Era una pregunta bien... Esa sí era una buena pregunta que nos hacíamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Fue una experiencia, mientras duró, fantástica, muy buena. De hecho, a nosotros nos postergó el golpe. O sea, la verdadera... horror, digamos, no lo vivimos hasta un año después. Cambio. Conforme. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los tres comandantes en jefe a pedir rendición al presidente. O sea, que este gallo es chueco. Consecuencia, pues ahí va la cosa. Que él quiere va al Ministerio de Defensa a entregarse a los tres comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de datos nomás. O sea, cuando lleguen los primeros pericos, a ver qué es lo que va a pasar. A las 12 en punto se van a barrer. Evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeado, asaltado con el Winnie y con la escuela de infantería. Hay que decirlo ahí. Conforme, vamos a esperar nomás que evacúen los canes y los carabineros. Conforme. Afuera. O sea, carabineros que están en contacto son leales. Los carabineros que rodean son leales. A nosotros. Se retiraron, pero todavía no sabemos a dónde y si acaso se han entregado a Mendoza o si acaso huyeron nomás. O sea, está sola la moneda. Está sola la moneda. O sea, no hay carabineros. Es una sorpresa cuando uno se encuentra con una foto de los cabros que no conoce. Hay tantas que hemos visto, pero me ha pasado, bueno, ahí me acaba de pasar con uno del flaco. Hace un tiempo atrás encontramos una foto, apareció a través del Avero, en que está el flaco y la Carmen besándose. Y bueno, era impresionante verlo, era lindo. Era nuevo, era como un pedacito de ello, nuevo. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso, ¿vale? Matar la perra, sacar la moneda. Exacto, lo único que estamos esperando es que salgan los edecanes y los carabineros. Puesto 3, de puesto 2, dos mensajes. General Pinochet, de General Lee, habla General Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. Ya, UNL de mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. Denle rollo si está correcto. Conforme, escuchado, voy a dar la orden. Ya, perfecto. ¿Me copió puesto 1?
¿Puesto 1 me copió? ¿Puesto 3? Era tan... se ve en la foto lo buena persona que era Jorge. Y la Carmen también. Era un ángel, en realidad era incapaz de hacer nada malo. Incapaz de hacer daño a nadie. Existe necesidad urgente de emitir proclama junta comandante y jefe. Deme su entendido para continuar. Corre aquí. Existe necesidad urgente de emitir proclama comandante y jefe. Puesto 2, aquí puesto 3. Necesidad emitir proclama comandante y jefe. Urgente, deme rollo si está correcto. Comprendido, correcto. Junta comandante sin jefe. A todo lo que es. Es decir, dos puntos. En su esencia, reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Deme su comprendido. Ya, perfecto. Reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Esa es la referencia. Deme Roger. Continúa. Estas consecuencias a fin de derrocar gobierno marxista. Deme su comprendido. Estas lucharán hasta las últimas consecuencias con el fin de derrocar el gobierno marxista. Deme Roger. Conforme. Sí, recuerdo. ¿Quién iba a pensar que por pensarlo iban a matar? Conforme, continúa. La mayoría de los obreros y la población civil dan su respaldo total a este movimiento. Corre aquí. La mayoría. Por un lado, era un estreno, una película chilena. Estamos todos nerviosos. Porque seguramente que había gente que sabía más de lo que estaba pasando a la Carmen y a Jorge. Yo no sabía. Yo no sabía. A mí se me acercó la Carmen, me parece que fue ella, y me dijo, Frida, ¿nos podemos ir a dormir esta noche a tu casa? Y yo ni lo pensé, le dije sí, al tiro. Y yo tenía una pieza yo en la casa. Bueno, y pasó la película y yo me fui para mi casa y Andrea Orrego, en la citroneta, trajo a la Carmen y a Jorge. Estaban asustados, de verdad, sobre todo la Carmen. Estaba muy asustada. Y yo también estaba nerviosa. Pero tratamos de conversar tranquilo. Tratamos de hacer que no era para tanto, que había que dormir y que al otro día íbamos a decidir, ellos iban a decidir qué hacían. Yo tenía un hermano que se murió, pero que poeta y esquizofrénico, pero muy lúcido, muy lúcido. Y le encantaba la Carmen. Y todo el tiempo se dedicó a decirle, Carmen, tú mañana no salgas a ninguna parte. Quédate encerradita aquí en la casa. Deja, no, decía ella, no, porque el flaco se va a ir y yo tengo que estar con él. Y el Lalo le decía, deja que vaya solo, déjalo que vaya solo, pero quédate aquí en la casa. Bueno, no se quedó, por supuesto. Bueno, y me acuerdo de Jorge también, que tenía como una agenda en la mano, y dijo, mira, me dijo, yo tengo una cosa segura y tranquila. A mí, si me toman preso, si me torturan, yo de todas maneras no voy a hablar. De todas maneras, eso lo tengo absolutamente claro. Yo no voy a hablar. Y ahí de ahí salieron, porque ya no sé qué hora serían, y se fueron. Y desde la mañana, más o menos, la hora que se presume que fueron detenidos, en una esquina que siempre concurría, y va por los miedos. Entonces, más de alguien tiene que haberlos visto. Pero nadie dijo nada. Y nadie se ha acercado a nosotros en todos estos años a decirnos qué vio cuando los detenían, quiénes los detenían.
pero sí sabemos que eran dos hombres y una mujer. El día 29 de noviembre, cuando los chiquillos bajan en Bilbao con los leones, que venían de la casa de la señora Frida Charín, donde habían pasado la noche celebrando el estreno de la película La Sombra del Sol. Y los pilló el toque, se quedaron ahí, y al día siguiente iban a la casa de Jorge, de mis abuelos, a buscar materiales para irse a su trabajo. Y es a la bajada de la micro cuando los interceptan estas personas, uno de ellos la Alejandra, la mujer, y uno de los hombres era el Guatón Romo. Y ahí, bueno, se les pierde el rastro, digamos, de ahí en adelante nunca más los vieron. Nunca más se les vio con vida. Y fue muy rápida la desaparición de ellos. Se les pierde el rastro a fines de diciembre del 74. Uno de las personas que estuvo con el Flaco, que probablemente sea el que último que lo vio, que cuenta que vio a través de al Flaco hablando con un pelado y vio un gesto del Flaco. Sí, que de retrocedió, o sea, como así. Y yo siempre me he imaginado que al Flaco le dijeron que la Carmen se les había ido en la tortura. Y yo creo que eso puede haber sido la última barrera de contención del Flaco. Como muchos otros, murieron por la dignidad. O sea, los detenidos desaparecidos sirven para marcarnos y crearnos. El dolor, la herida que provoca la muerte de ellos, digamos, para marcarnos para siempre, para asustarnos, para dolernos, para eso lo hicieron, digamos. Mi mamá no se murió tranquila, mi papá tampoco se murió tranquilo. Y te pasan la pelota a ti, ¿no? Es como que hay que seguir buscando, que hay que seguir en esto. Entonces, churra, no la encontraron ellos. No tuvieron respuesta, no tuvieron justicia. Me toca a mí, ahora. Yo voy a morir. Yo pasan los años, ya estoy más vieja. Es probable que yo tampoco sepa nada. Entonces se lo paso a mis hijas, que de alguna manera van a decir, uy, mi vieja también se murió sin respuesta, entonces cómo nos tenemos que hacer cargo también de esto. Entonces da rabia porque el que se murió no se pudo morir tranquilo y para adelante también deja ya otro con una cuestión que no tendría por qué tocarle, digamos, ¿no? Difícil. Difícil. Realmente te hablan de perdón, te hablan de tanta gente. Yo a los 40 años el golpe dijo que había que perdonar, que pidieron perdón. Yo he visto cómo hicieron mierda a mi familia. Hicieron mierda. Y eso puede generar rabia. Entonces, pero también me conformo de que a pesar de todo, nos juntamos y nos reímos y estamos muy unidos. El daño yo creo que sigue y va a estar siempre. No hay dinero, no hay palabra, no hay justicia que pueda repararlo. Jorge sigue estando presente en nuestra vida, vivo, pero también con un dolor tremendo. Está siempre la ambivalencia de querer saber y no saber, ¿no? Es como, yo siempre digo, quiero saber dónde está, pero cuando yo sepa eso voy a saber cómo la mataron. Y quiero saber o quiero pensar, porque claro, igual yo siempre pienso que ella está en el mar, ¿no? Eso me da tranquilidad a mí. Yo me la imagino en el mar, a lo mejor nada que ver, pero para mí es como eso, me la imagino, no sé, y cuando yo me meto al mar, de repente converso con ella, entonces ahí digo yo, no quiero saber, no tengo ganas de saber los detalles, pero por otro lado siento que tengo que saberlos, que necesito saber esos detalles.
Entonces es la ambivalencia de querer saber, no tener el valor. Quiero justicia, quiero verdad, pero al mismo tiempo es como que mejor me la imagino en el mar, ¿no? Como que pinto un poquito la escena, ¿no? Andaba en la micro y donde andaba preguntándome, ¿estará ahí? Fui al campo y veía un sitio pelado y está en casa. Eso fue toda la vida, estar preguntándome dónde iba, si ahí está. Iba al mar, no sabía, porque no sabía todavía lo del mar, y me preguntaba, ¿y si lo hubiese enterado? O sea, era esa cosa constante. ¿Estarán acá? Es una tortura. Llévense mi fe. Llévense mis documentos, llévense mi nombre y mi rum, llévense mi ropa y baúl, no me faltará ni una razón para vivir. Llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense su fe, llévense su guerra y su paz, llévense sus juegos de azar. No me faltará un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó. Llévense la fe, la de quien ayer nos gritó. No me faltará una forma de caminar. Llévense su front, frontera que nos alejó. Llévense el dolor y el candado que se oxidó. Llévense la luz que a nuestra sombra cegó. No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo. Llévense el precio del valor de lo precioso, llévense su bien que a la raíz hace mal, llévense su mal que a la maleza hace bien. No me faltará un recuerdo que anhelar. Llévense el rencor que embarga el canto su voz, llévense la sed que a nuestra agua mató. Llévense la paz, patria que nos exilió. No me faltará, no nos faltará, no nos faltará. No nos faltará una razón para respirar. No me faltará mi paloma para amar. No nos faltará, no nos faltará. No nos faltará, no nos faltará una razón para respirar. Llévense mis documentos. Así como de verdad, mi imagen es cuando aparece la lista de los 119. Yo creo que ahí yo, como que ahí se verbaliza algo que estaba dando vuelta. Yo recuerdo, quizás fue antes, no lo sé, pero ahí yo siento que hay un peso que tiene el decir las cosas. Porque aparece este diario y nosotros veníamos llegando de Viña con mi mamá
Llegamos de noche, creo que estaba la luz cortada, no me acuerdo. Y llegamos y había un ambiente raro. Mi papá estaba esperando a mi mamá, estaba una tía, la tía Nana, y como preparando que alguna mala noticia había. Y ahí, le dicen a mi mamá lo que salió en el diario y todo. Y yo ahí siento que yo, por lo menos, para mí fue como, oh, la Carmen está, no va a volver nunca más. Porque antes yo tenía la sensación de que, mira, en mi casa mi mamá tenía un bolsito. No sé si recuerdan esos bolsos como de feria, como que eran como medio tejidos. Bueno, mi mamá tenía ese bolsito con pasta de dientes, con calzones, con toallita, con un montón de cosas que lo llevaba cuando iba a buscar a la Carmen. Entonces, ese bolsito era muy ambivalente para mí porque de alguna manera era que si estaba el bolsito, ella podía estar porque la iban a buscar al estadio, a Tres Álamos. Entonces, como que había una posibilidad, ¿no? Había pasta de diente, ahí había cepillos de diente. Pero cuando volví al bolsito, es que no estaba, no la habían encontrado. Y yo solamente miraba al bolsito, era como que... Y no preguntaba y no decía nada, y a mí tampoco nadie me decía nada. Cuando aparece la lista, cuando uno es chico y dice, mueren como ratas, tú no piensas en todo el tinglado político que hay detrás, ¿no? Que esto es un montaje, que lo que te llega es que los mataron. Ahí fue un momento como guau, como churra. Mataron a mi hermana. Ahí fue muy, muy claro para mí. Después uno empieza a ver que esto es parte, como digo, del montaje. Pero en ese momento fue, ya no hay más idas y vueltas, ¿no? Ya murieron. Hay un diario que dice, y uno le cree a los diarios cuando es chico también. Entonces, ahí fue como, oh, fue un peso enorme que cayó, yo lo siento. Pero fue como un discurso que empezó, que me llamó la atención, porque coincidió con algunas cosas. Coincidió con que en la pieza que yo ocupaba, la que te contaba, había muchas cosas de Jorge. Era su pieza, de hecho. Yo ocupaba la cama de Jorge. Y la pieza donde mi abuela trabajaba era la pieza de su hijo, donde lo estaban esperando, igual como siempre, su pieza. De hecho, era la pieza del tío Jorge. Así era de alguna forma. Yo dormía en esa pieza. Yo creo que hubo algo simbólico para mí que pasó, que quizás no me lo dijeron, pero sí algo simbólico, y era que había una cómoda en esa pieza. Una cómoda donde se guardaba ropa. Ropa que, por supuesto, desde chico siempre me decían que no podíamos tocar. Pero era ropa que era de Jorge. Y ropa que cada cierto tiempo se sacaba, se lavaba, se planchaba y se volvía a guardar. Y estaban sus chalecos, estaban pantalones, distintas cosas de Jorge. Yo igual las miraba como bien hippie, toda la ropa como que tenía, ¿cachai? Las camisas, unos chalecos que eran muy bonitos. Y de un día para otro esa cómoda ya no estuvo más. Ya no estuvo más esa cómoda. Y esa cómoda fue cambiada de pieza. Mis abuelos en su pieza la pusieron. Era una cómoda rectangular. Mis abuelos hicieron un arreglo en su pieza, como hicieron un closet más grande. Y súper doméstico lo que te estoy contando. Y esa cómoda fue instalada en ese closet. Pero ya no con ropa de Jorge, sino como una parte de otra estructura. Yo creo que cuando mi abuela regaló la ropa de Jorge, no sé qué fue lo que hizo, yo creo que dejó de esperarlo. Hizo el ejercicio de tener que un poco entender que ya Jorge no iba a volver. Nosotros estábamos empezando a reorganizar el frente, ¿no? El sector, el medio cinematográfico, para los 10 años que fue un hito, ¿no? Para los que hacíamos cine, para la gente que estaba trabajando en esa época, recuperar
la memoria de Jorge Lacarmen y transformarla en un poco el emblema del sector del frente cinematográfico era como fue un acto de fue un acto político, pero también fue una catarsis individual tremenda. O sea, ese acto, si me acuerdo cómo lloraba la gente, era una cosa espectacular. Y fue realmente muy bueno, porque de ahí como que se nos hizo muy fácil movilizar a la gente que estaba en el medio, en torno a la idea de organizarse y de hacer política desde el cine, ¿no? Desde la cultura. Mira, nosotros en una época formamos la APTA, Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales, y una de las cosas que decidimos fue establecer el Día del Cine Chileno el 29 de noviembre. Es más, los primeros años que se celebró el Día del Cine, ningún cineasta trabajaba. Era un día libre para nosotros y nos íbamos todos a unos lugares que arrendábamos y ahí pasábamos el día del cine, donde todos supieron por qué era el 29 de noviembre. O sea, el Día del Cine se instituyó mucho antes del retorno a la democracia y el Día del Cine tiene que ver específicamente con lo que significa para el cine chileno, para la sociedad chilena, el tener a dos personas, dos profesionales del cine, de además una talla bestial, que fueron víctimas de una dictadura salvaje. Lo organizábamos nosotros, en los primeros años hacíamos todo nosotros, todo. Hasta llevar las películas, conseguir las películas, todo el trabajo lo hacíamos nosotros, ellos exhibían nomás. Entonces apareció el negocio. Entonces, como empezó a ser un éxito, entonces lentamente los exhibidores comenzaron a apropiarse de nuestro cine chileno. Y nos empezaron a echar para afuera de esto, ¿no? Yo creo que el 29 de noviembre deberá ser el Día del Cine, porque así se instauró cuando partió, digamos. Las cosas nacen en un momento y hay que respetar esos nacimientos. Hay falta de respeto en este país. Hay de nosotros mismos, digamos, ¿no? No. Falta de respeto con nuestros orígenes. Y es, ahí hay un origen. Se instituyó algo por una verdad y una necesidad y una convicción. Por lo tanto, deberá conservarse y celebrarse. Era el compromiso con el cine y ellos mismos como pareja, entonces era una cosa súper bonita porque hacían una cajita de sorpresa así agradable, bonita, era como una botellita que cumplía con todo lo que tenía que cumplir y tú levantabas y era un perfume exquisito. Mira, con el amor al oficio y el amor entre ellos. Yo creo que hablar de amor en esta época es como un poco anacrónico. Ya, pero si yo le digo a alguien que si guarden hablo algo de Jorge y de la Carmen, es el amor con que hicieron lo que hacían, cómo se relacionaron con su trabajo y entre ellos. Entonces, y la valentía, el esfuerzo, la decisión. Yo creo que al Jorge y la Carmen hay que recordarlo como una pareja de cineastas enamorados del oficio y de ellos. Se
saco de eso es la valentía, la fuerza, la convicción y la unión y la organización que tenían esas personas para lograr llevar a cabo, aún con todo lo que se les ponía enfrente mediante el Estado. Trabajando, complicidad verdadera. Ha sido una experiencia igual fuerte, o sea, darse cuenta de que en este lugar que se ve como tan como un parque, en su momento fue un centro de detención, me pasaron cosas tan, tan brutales. No sé, siento que para realizar un acto de tortura, no se te tiene que olvidar que eres un ser humano. Y pensar en que todos somos iguales. Yo creo que lo más importante es como pensar en la mente que tienen las personas que pueden llegar a realizar estos actos. Amor por el mundo, amor por un Chile más libre, más justo, amor por la vida. La tortura en el contexto de dictadura militar, psicológico, físico, pero vemos que hoy en día y constantemente nos siguen torturando. Diferentes formas de tortura que hemos visto, quizás no solo aquí, pero en otras partes nos han enseñado que existen, nosotros las vemos constantemente en nuestra realidad, en los liceos, en desalojo, en cómo nos tratan, en las manifestaciones. En sí, la tortura sigue existiendo, quizás de una forma más camuflada, pero sigue existiendo psicológica y físicamente, que lo hemos visto sobre todo nosotros los estudiantes secundarios. 29 de noviembre, los detuvieron juntos y hasta hoy nadie sabe su suerte. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a quienes recién se van sumando, a quienes nos acaban de acompañar en la proyección de 29 de noviembre de Carla Toro y Mauricio Villarroel. Les damos la bienvenida a la última sesión de nuestra conmemoración por los 46 años, ¿no? El Día del Cine Chileno. Hoy día se cumplen 46 años. Y les preparamos un cineforo de 29 de noviembre, justamente, con los realizadores que están aquí. En unos minutos más se nos unirá Silvio Cayosi también, director chileno. Director junto con Pablo Perelman de A la Sombra del Sol. Y bueno, me presento, soy Vicente Pietro Zuckerman, coordinador general del Cine Club Universidad de Chile, junto a mi compañera de Temuco, Baite Trujillo Burgos, coordinadora general del Cine Club Linterna Mágica,
de la UFRO. Hola a todos, hola. Muchas gracias. Bueno, así damos inicio. Ah, cabe destacar que Carla y Mauricio también son una pareja de cineastas, quienes dirigieron este documental, ¿no es cierto?, que ahonda en la memoria de esta pareja icónica del cine chileno, Jorge Miller y Carmen Buen, de todo su trabajo, de cómo se conocieron y cómo fue su desaparición, al fin y al cabo. Entonces, ahora vamos a conversar con ellos. Hola, Carly y Mauricio. Hola, bienvenidos. Hola, muchas gracias. Creo que ustedes no estaban escuchando la presentación que acabamos de hacer. Sí, estábamos escuchando. Sí. Ah, bueno. Súper. Sí, bueno, primero que todo, darles la bienvenida, a felicitarles por la película. Yo no la vi ahora, la vi hace unos días en preparación para este cineforo. Ahora estaba viendo La sombra del sol, de hecho. Pero eso, partir preguntándoles cómo fue, para partir hablando, ¿no es cierto?, de la realización de su documental, cómo fue el rodaje y el proceso de investigación en este documental, que fue principalmente un documental de entrevistas, ¿no? Y ahí el montaje se fue dando en torno a estas entrevistas con el muy buen material de archivo que emplearon. Eso. Bueno, el documental tiene una investigación de más o menos 10 años, 9 años, 10 años, que empezamos desde que nace la idea hasta que sale el documental. Fueron 9 años de investigación, 9 años de relación con la familia del Flaco y de la Carmen, 9 años de relación con los amigos del Flaco y la Carmen, bueno, que algunos de los amigos fueron nuestros profesores. De hecho, la productora ejecutiva del documental también conoció al Flaco y la Carmen, entonces, pero fue un proceso súper largo en el que fuimos creciendo nosotros también con el documental, entonces tuvo varias miradas durante esos 9 años y decidimos finalmente quedarnos con la mirada del amor y no la mirada del dolor. Y así se construyó más o menos el documental. Bueno, y considerar que como ambos eran parte del medio audiovisual, había mucho material de archivo, muchas fotografías de rodaje, afiches de rodaje, había mucho material en ambas casas, en la casa del Flaco, en la casa de la Carmen. Imagínate que en la casa de la Carmen tenían hasta un contrato de trabajo de la Carmen de La Tierra Prometida, era el contrato de trabajo de los años. Que duró un año ese rodaje de La Tierra Prometida, entonces había mucho material de archivo, muchas cosas guardadas, ambas mamás, que a todo esto no la hemos mencionado, pero la mamá de la Carmen y la mamá del Flaco hicieron un trabajo de recopilación del material de archivo de sus hijos muy importante, que gracias a ellas y a los papás también tenemos todo ese material con el que contamos en el documental y que los representa a ellos y donde los podemos conocer desde que eran chicos hasta que fueron tomados detenidos. Claro. Bueno, y en esa línea como de los 10 años de trabajo, nos fuimos dando cuenta en esta relación que tiene la familia, que tienen los amigos con respecto al Flaco y la Carmen, que es de mucho amor. Su recuerdo siempre se basó en su trato, en cómo pasaron la vida juntos. Y no en base de lo que pasó del 74 en adelante, que es la desaparición forzada. Por lo tanto, el relato que nosotros pudimos tener, tanto de la familia como de los amigos, es de mucho amor, es del cariño, es del tiempo que pasaron juntos. Sin duda alguna hubo relato de dolor sobre esta pérdida,
pero cada vez que nosotros nos íbamos de la casa de la Vero, nunca fue con amargura, siempre fue como con una alegría de recordar a la Carmen viva. Lo mismo con cuando íbamos a la casa de Carlos, siempre fue con esa sensación de sentirlos vivos. Y eso tiene que ver también el reflejo de lo que presentamos en el documental, con ese amor en donde es el que prima, la relación de pareja, la relación de amigos, de amistad, de profesión que tenían todos, y con eso nos quedamos, y esa fue la línea por la que decidimos tomar el documental también. Sí, yo también tuve la oportunidad de ver el documental hace un par de días para la preparación del conversatorio, y también me dio exactamente esa sensación de que ustedes están describiendo, un relato súper dulce, se da esa cercanía que se pretende demostrar, pero también esas escenas de más tristeza son súper fuertes, llegan bastante. No sé si nos pudieran contar un poco, además de cómo habrá sido el proceso de contacto de las personas entrevistadas, cómo pudieron llegar a ellos, cómo se fue gestando este círculo de personas. La verdad fue bastante fácil, por así decirlo, porque nosotros, mientras estábamos estudiando cine, tuvimos varios profesores que los conocían. Por lo tanto, el primer acercamiento fue con el círculo de amistad y profesional, tanto de Carmen como de Jorge. Nosotros tuvimos de profe a Pepe de la Vega, quien tenía una relación de amistad con ambos. Por lo tanto, fue súper fácil llegar al núcleo. Y además, la productora ejecutiva del documental, que es Adela Cofré, también tenía una relación con ambos, o sea, trabajó junto en películas, trabajó en cine publicitario, por lo tanto, ella las conocía también bastante, por lo cual ese primer acercamiento lo dimos con los compañeros de trabajo y amigos. Y luego de eso, a través de ahí, nos contactamos con las familias. En un primer momento, claro, siempre queda esta sensación de qué van a hacer. Y siempre camino como pisando huevo, porque no está claro más o menos para dónde va. Porque, claro, recién estábamos investigando, necesitábamos conocer un poco más la historia, por más que teníamos una idea de qué era lo que queríamos contar, teníamos una idea base. Por lo tanto, tampoco era tan la imagen final que nosotros vemos ahora en el documental. Por lo tanto, el ir una, otra y otra vez y otra y otra y otra vez y que nos contaran una y mil veces la misma historia y siempre iba saliendo un punto de vista distinto. Y en esa relación de conocernos y entrevistarlos, se fue dando una relación más cercana y ahí indudablemente se fue soltando también como esta primera impresión de decir, bueno, vienen dos personas ajenas a nuestra familia a hablar sobre nuestro familiar tan querido y sobre un proceso tan difícil y duro para la familia, como es la desaparición forzada del Flaco y la Carmen. Por lo tanto, en un primer momento la cercanía se dio por el nivel profesional y luego llegamos hacia la familia, que ahora, o sea, tenemos la facilidad de poder llamar, ponte tú a la Vero y preguntarle cómo está. Lo mismo con la Loli o el Carlos, de tener una relación no solo ya de como profesional de decir estoy hablando de Jorge, estoy hablando de Carmen, sino que ahora se basa en cómo está el tubo. Sí, lo que pasa es que se genera, el documental tiene eso también, que es súper catártico, o sea, hace que las familias hagan cierta catarsis, como que se liberen del peso de su propia historia y lo puedan contar y puedan
hablarlo abiertamente, quizás con estas personas que en un principio no conocían mucho, pero que finalmente terminan conociendo durante 9 años, nos juntábamos siempre, o sea, normalmente, entonces hay otro tipo de relación, ya no es como la relación profesional del documental, pero termina siendo liberador también un poco para ambas familias en ese sentido. Y además que hace, le hace un bien en el sentido de que su la Carmen y el Flaco no quedan en el anonimato o en un afiche y podemos saber quiénes son y quiénes eran. Eso también los ayuda a ellos a avanzar. Entonces, como eso creo que genera una catarsis por parte de la familia y de uno mismo también, porque se dan momentos súper íntimos en las entrevistas, en la relación que uno forma con todos, se dan momentos muy íntimos, que a uno lo hacen replantearse muchas cosas, en verdad, y por eso también duró tanto el proceso, porque van apareciendo nuevas cosas, nuevas tramas, y se va mutando. Ahora, si lo hiciéramos de nuevo, yo creo que saldría otro documental, porque uno crece y todo cambia. Quería preguntarle un poco por como volver al punto de lo que decían al principio, que decidieron hacerlo desde el amor en vez de desde el dolor. Y claro, considerando que fue un proceso de una década, ¿cómo fue esta primera aproximación hacia las familias, hacia igual quizás abordar la temática, la desaparición, el documental, su trabajo, desde un, como quizás justamente el punto de vista que no se le ocurriría a alguien que hiciera un documental al respecto, como probablemente quizás se caería en un documental quizás más panfletario, de denuncia del caso, o como de todo lo malo que hizo la dictadura? Pero justamente ustedes se dieron vuelta y pusieron el foco en la familia, en sus vidas y en su legado, por lo tanto, como vivos y como reivindicación de sus trabajos en vida y todas las huellas que dejaron en la gente que lo conoció. Imagino que en los primeros años debe haber sido, o quizás los primeros meses, igual ustedes ahora dicen que son bien amigos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso de insisto en lo mismo, al principio siempre fue más costoso, como entablar esta relación y conocer un poquito más en detalle la historia tanto de la Carmen como de Jorge. Con nuestros profes, claro, fue mucho más fácil acceder como a la anécdota, a la cercanía que tenían. Pero con la familia costó un poquito más. Pero en estos años, como de conocerse, de hablar, de conocer un poco más a la Carmen y a Jorge, tenía que ver también con darle una imagen de quiénes eran a la Carmen y Jorge a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones de cineastas, dentro de los que nos incluimos también. Porque, claro, nosotros sí teníamos los antecedentes de quién era Jorge, quién era Carmen, qué habían hecho en relación al cine y su relación como amorosa hasta por ahí nomás. Y luego los antecedentes de ¿cómo se llama? De la desaparición en el 29 de noviembre del 74. Y luego algunos archivos judiciales que eran conocidos y se pueden todavía ver en la web. Pero no era más que eso. Quedaba un poco en el aire esta figura de Jorge y Carmen, que los profes, sí no hicieron, algunos profes, hicieron la transmisión de aquello. Pero no siempre se hablaba de Jorge y Carmen. Por lo tanto, para nosotros era súper importante conocer quién era ese camarógrafo,
tan, tan característico que podemos ver en la batalla de Chile, y era súper importante verlo, conocerlo, saber qué es lo que pensaba en una situación, cómo se movía, qué cantaba, y eso lo podemos ver a través de las fotografías. Conocer un poco más de su vida, de su relación con el cine, de su relación con la imagen, el color y la luz, era súper importante. Y la Carmen, por el otro lado, tenía una explosión de emocionalidad, de sensación, de ser coherente con su sentir político, y que lo llevaba también al cine, y eso no lo conocíamos, no se puede conocer a través de un periódico o de una nota en algún portal, eso no lo conocíamos, y eso era lo interesante para nosotros, conocer quién estaba detrás del nombre de Jorge y quién era detrás del nombre de la Carmen, era conocerlo a ellos. Lo que pasa es que ustedes entenderán que el dolor de una desaparición forzada, el dolor es muy fuerte, es muy grande, tanto para las familias, para quienes lo conocían, entonces es muy difícil no caer en un documental de denuncia o en un documental que nos hable del dolor, porque es gigantesco, o sea, ellos se quedaron sin su hija, sin su hermana, sin su hijo, sin su hermano, sin su tío, sin su tía. Entonces, es mucho, es un dolor que se va traspasando de generación en generación, de Carlos, de sobrino de Jorge. La Vero era la hermana chica en ese tiempo, no fue mucho lo que alcanzó a compartir con su hermana por culpa de la dictadura. Entonces, el dolor es muy grande. Como, y los años, yo creo que fueron los que nos dieron la perspectiva de poder dejar de lado el dolor en pos de contar quiénes fueron estas personas que hicieron desaparecer, quién fue el Flaco y quién fue la Carmen, y lo que nos perdemos como sociedad hoy en día al no tenerlos con nosotros. O sea, a mí no me cabe duda que el Flaco sería el camarógrafo que tendríamos en Chile y la Carmen sería una actriz internacional. O sea, no me cabe ninguna duda de aquello. Entonces, yo creo que fueron los años finalmente los que nos dieron la perspectiva de dejar de lado el dolor y contar todo lo bonito que aprendimos del Flaco y la Carmen en estas entrevistas, en estas conversaciones con la familia y con los amigos. O sea, conocerlos a ellos dos como eran en vida era lo importante del documental. Era ponerle una cara, ponerle un rostro, ponerle una anécdota a la imagen de ellos dos era lo importante. A pesar de que sí hubo un poco de escepticismo por parte de la familia cuando partimos, y cómo no, si estábamos hablando de su hijo, de su hermana, entonces, ¿cómo no iba a haber escepticismo? Pero logramos superar esa barrera con trabajo, que es lo que se hace en este tipo de documental, con mucho trabajo, mucha conversación, y lograr, yo creo que reflejar de buena manera quiénes eran ellos dos, y el amor de manera transversal, no solo de pareja entre ambos, sino del amor que le tenían al cine, el amor que le tenían a la política, el amor que le tenían a sus amigos, es eso, mostrarlos a ellos. Igual, súper interesante que hayan adoptado esa perspectiva de poder rescatar esta mirada más desde el amor, como dicen ustedes, porque muchas veces simplemente tenemos esta mirada de la información casi por libro, casi simplemente en un afiche, pero tener esta otra mirada de conocerlos como persona nos permite un rescate de memoria mucho más profundo, que también sirve de revisión quizá para las nuevas generaciones de cineastas que van a mirar en ellos quizá una inspiración, un ejemplo a seguir, y en ese sentido me gustaría si nos pudieran quizá dar a conocer o qué piensan ustedes respecto a qué influencia han tenido tanto Jorge, pero también me gustaría hacer un énfasis en la influencia que ha podido tener Carmen en las cineastas del día de hoy. ¿Qué influencia han tenido en general ambos en los cineastas? Yo creo que la herencia, como el legado que pudieran entregar Jorge y Carmen,
Sin duda es muy importante, ya que su lapso profesional es bien cortito. O sea, antes de que Tadina los tomara detenido, tenían 24, 27 años, por lo tanto, a pesar de su corta edad, tenían una muy extensa como carrera, pero que se vio truncada por la dictadura de Pinochet. Y eso cala hondo en sus compañeros, en la sociedad y en las nuevas generaciones de cineastas. Dentro del, cuando nosotros estábamos estudiando, también nosotros revisábamos lo que había hecho Jorge, revisábamos lo que había hecho Carmen, y presentan rasgos en donde uno dice, aquí hay gente importante que está realizando cosas que tienen un valor muy significativo. O sea, el flaco, uno puede ver planos del flaco, y uno sabe que esa cámara es de Jorge. Así de importante es. No, uno no necesita ver los créditos de la película para saber que Jorge estuvo ahí, sino que solamente con la imagen uno puede darse cuenta de aquello. Y eso sí, da un legado súper importante para nosotros, los que tenemos que ver con la imagen. O sea, nos podemos llegar a dar cuenta de la impronta de un camarógrafo a través de la mirada autoral de un director. Así de importante es lo que hizo Jorge. Y Carmen, dentro de toda su experiencia como actriz, también lo podemos ver, o sea, lo aperrada que es. Y esto lo cuenta el mismo Pepe, que cómo una actriz se puede desenvolver con esa impronta tan, tan importante, tan, tan llevadera de su propia imagen y su pensamiento, es importante, sin duda alguna. Y como el legado que ellos nos pueden representar, uno lo añora verlo hoy en día, y uno quisiera tener más de esas personas. Hoy día, por ABC motivo, tenemos algunos referentes dentro del cine nacional que uno pudiera decir, sí, aquí también hay un espectro importante, una mirada importante, pero ellos dos yo creo que representan eso, representan lo mejor que podían presentar la sociedad en ese tiempo. Y tú, con respecto al legado de la mujer, creo que podría ser. Sí, yo creo que el legado de la Carmen, en este caso, hablar del legado de la mujer, es la convicción con la que trabajaba la Carmen. Yo creo que la Carmen es una visionaria con respecto al arte audiovisual, creo que era una visionaria. O sea, creo que lo que ella hacía en esos años es lo empoderada que están las mujeres hoy. Ella era una mujer empoderada total, chora, como creo que lo dice en un momento Sergio lo dice, chora total, capaz de imponérsele a cualquier hombre, a cualquier persona, a cualquier sistema. Era yo creo que era la primera línea que podíamos tener como mujer en esos años. Creo que el legado de ellos es la convicción con la que se trabajaba el cine, de ambos, la convicción, el amor, el tener un punto de vista en la vida, ¿eh? Ambos, los dos tenían un punto de vista en la vida, una forma de ver la vida, una forma de relacionarse con la vida, que para mí ese es el legado. Si yo quiero hacer cine, quiero hacer un cine que tenga un punto de vista, que tenga una forma en la que yo veo la vida y que se vea reflejada en mi cine, y yo creo que ellos tenían eso. La Carmen escogía películas en las que ella se podía ver reflejada, y el flaco, cuando salía a grabar, era porque él sentía eso. Entonces, para mí, los dos tienen esa importancia de hacer cine con convicción, no hacer cine por el público que me puede ir a ver, o no hacer cine por el comercio, sino hacerlo porque es lo que me representa a mí como ser humano. Y creo que eso es el legado que tienen los dos.
Súper importante. Qué bueno que se pueda reflejar todo eso en el documental para poder visualizarlo. Yo, por ejemplo, me di cuenta de todo ese espíritu o esa forma aperrada, por ejemplo, de Carmen cuando hablaban de este tema del cactus, cuando ella se pinchó un cactus en el pie y se mencionaba al respecto de que ella era aperrada, no como quizá hoy en día se requieren muchos más requisitos, pero aparentemente ella iba a todo y solamente por la convicción de querer hacer cine. Sí, o sea, en la Tierra Prometida era tan aterrado lo que tenían que hacer todos, desde el nivel de producción hasta el más mínimo detalle, que era inherente a lo que ellos hacían. Pero imagínate que duró un año un rodaje. Pero claro, o sea, todos ahí un año. Al estar un año metidos allá en Rancagua, era duro, porque el clima era un poco áspero, andar pintando caballos, porque todos los caballos verdes que estaban ahí estaban pintados, se les murieron caballos con la pintura. Era difícil. Y cabe recordar que lo hicieron en película, en celuloide, por lo tanto, tampoco se da esta facilidad que tenemos hoy en día de hacer el cine digital, en donde podemos hacer toma y retoma. Por lo tanto, había que tener un compromiso, y era súper necesario de parte de todos. Pero la escena dura que tiene Carmen en La Tierra Prometida, da cuenta también de lo que es ella, del espíritu de ella, en donde yo voy de frente con la vida y voy con todo, sin importar nada. Eso. Sí, pues yo no he tenido la oportunidad de ver La Tierra Prometida, pero por las imágenes que aparecían en su documental, se veía tremenda su actuación, con una intensidad, una potencia actoral súper fuerte, como que se transmitía, no sé, se transmitía perfectamente, se comunicaba perfectamente lo que ella pretendía plasmar con su trabajo al fin. Sí. Y bueno, la Tierra Prometida, por lo menos para mí, ¿ya?, es una de las grandes películas del cine chileno. Para mí representa en muchos aspectos lo que es el cine chileno. Por lo tanto, te invito a que veas encarecidamente La Tierra Prometida. Sí, ahí en una de esas, después de esto, me quedo viéndola con otra actividad que hay. Junto a Las Sombras del Sol, que fue una película bien particular. Sí, estaba bien polémica, la verdad. Pero hay algo que ver. Lo estaba pasando bien, en verdad. Increíble el nivel de la fotografía. Pero sí, volviendo a lo que decían antes, de como el punto de vista que tenían ambos en su trabajo, ligándolo un poco al contexto chileno actual, ¿qué enseñanzas, qué saberes, qué herramientas creen que podríamos extraer de lo que fueron sus vidas? ¿Y cómo ven, pensando esto, la urgencia política de hacer documental hoy en Chile? Igual su documental, claro, es del 2016, si no me equivoco. Ahí habían un par de fechas, así que no pude estar del todo seguro, pero 2016 parecía ser la definitiva. Igual ha pasado mucho en 4 años, por eso menciono eso. Claro. Bueno, yo creo que una de las lecciones que podemos sacar
del periodo 70 del cine chileno es cómo se hacía el cine, en donde yo no necesito un gran financiamiento para hacer cine. Yo, por más que en ese tiempo uno filmaba y eso requería una inversión, pero había una facilidad para salir a la calle, en donde no importaba mucho el estar, tener un trabajo sistemático y concienzudo de estar haciendo una película muy pensada, sino que, bueno, yo voy porque esto es un momento histórico y en donde yo necesito filmar aquello. Con una mirada, por supuesto, que era importante, pero no necesito un gran financiamiento para hacer la película. No necesito todo un proceso de burocracia, de desarrollo de proyecto en la que nos vemos un poquito inmiscuidos el día de hoy para hacer una película. Por lo tanto, yo me quedo con las ganas, con la reivindicación del cineasta inserto en la sociedad, en donde yo no me alejo de lo que está viviendo mi propio pueblo. Y eso era súper importante. Y eso es lo que nosotros podemos rescatar del cine setentero chileno. El compromiso que tienen con sus ideales políticos y el compromiso que tienen con la sociedad, con el desarrollo de una sociedad independiente de qué película estamos viendo, pero todas apuntaban a lo mismo, en donde había un desarrollo importante. Y en tomar al pueblo, tomar a la sociedad y hacerla parte de este relato cinematográfico. Y creo que hoy día, con la facilidad también que nos da el digital, podemos tomar un poco de ese espíritu, el poder salir a la calle más fácilmente, tomar la cámara y hacer cine documental comprometido con la sociedad, comprometido con los cambios políticos y sociales en donde nos vemos inmiscuidos. Y creo que eso es súper importante como documentalista rescatar. Eso, yo me quedo con la reivindicación del cineasta dentro de la sociedad y no desde afuera, no haciendo el cine mirando al pueblo, sino que desde el pueblo. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer documentales. Yo creo que esa es la urgencia del documentalista de hoy, es salir a la calle, grabar, grabar y grabar y grabar, como lo hacía el Flaco. Por eso es importante este 29 de noviembre en particular, porque tomar el ejemplo de lo que hacía el Flaco, de, uy, está pasando, hay una, ¿cómo se llama? Una... ¿Meeting? No, hay una reunión en la junta vecino de la esquina, voy y la filmo, y eso hacía, y estaba horas ahí en la reunión filmando. Él escogía cuándo filmar y cuándo no. Por eso es importante tener una mirada personal con respecto a las temáticas, pero él iba y grababa todo. Y hoy en día el escenario político en el que nos encontramos da pie para que el documentalista haga eso, o sea, salga y grabe lo que está pasando o lo que deja de pasar, que también es importante grabarlo. Entonces, me parece fundamental rescatar hoy en día más que nunca la figura del Flaco y la figura de la Carmen, que hacía un trabajo político desde su mirada del MIR, importante, o sea, ella arriba de los techos, haciendo cosas, ¿no? Entonces, rescatar esa forma, esa convicción que tenían de ir y hacer cosas, con las dificultades que existían en esos años, que eran muchísimas más de las que tenemos hoy en día, que hasta con el mismo celular uno puede salir y grabar, y yo tenía que ser con una cámara y un trípode importante. Entonces, con las dificultades que en ese tiempo existían, había esa convicción. Yo invito a mis compañeros documentalistas, mis compañeros cineastas, a que con la misma convicción salgamos a grabar lo que pasa afuera, lo que pasa hoy en día. Y con una mirada, por supuesto, desde el pueblo mismo, si somos pueblo. No somos gerentes, ni somos empresarios, somos pueblo. Así que desde la misma mirada de nosotros mismos, de grabar a mi compañero, ¿no? Eso. Claro. Nosotros no somos un agente externo, sino que somos los mismos afectados por la realidad social en la que nos encontramos. Entonces,
sería súper poco coherente tener esta mirada externa. Pero sí, desde una perspectiva quizá más crítica, desde el escenario audiovisual actual y considerando lo que se menciona en el documental y lo que mencionan ustedes, que en aquel tiempo los límites entre hacer cine y hacer política eran bastante difusos. ¿Cómo lo ven ustedes con el cine que hay ahora? Y considerando también de que al menos de repente se escucha de que el cine chileno llega a ser muy político y eso al público no le gusta. De repente se escuchan ese tipo de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de los límites que se siguen ahora entre lo político y lo audiovisual? De lo que se encuentra en el escenario actual. Para mí, hacer cine tiene que ver con política. O sea, no podemos dejar de lado una herramienta tan importante como es el cine para dejar de hablar de temas importantes, para dejar de hablar de política. Por lo tanto, el que cataloguen al cine chileno como un cine político, bueno, eso es el cine. El cine tiene que ver con política. Por lo tanto, por lo menos a mí no me asusta cuando hablan de este cine chileno que es muy político. No me genera ningún inconveniente, ningún problema, porque yo lo considero así. Ahora, esa, como a lo que creo que apuntas, es que al cine chileno siempre habla de la dictadura. Tampoco es tan así, o sea, en septiembre pasado salió una encuesta, no una encuesta, sino que un estudio que hicieron en Cine Chile sobre el cine chileno y dictadura, en donde estamos hablando de un 20%, por lo cual el decir que el cine chileno habla mucho de dictadura tampoco es tan así. Y si lo fuera así, nosotros creemos en la fuerte convicción de que es necesario, si es que nosotros hiciéramos un documental por cada detenido desaparecido, aún así no estaríamos contando toda la historia. Por lo cual, como esa tonalidad, como un poco crítica de lo que es el cine y la política, nosotros no lo vemos con malos ojos para nada. Por lo menos dentro de nuestro sentir cinematográfico. Yo creo que lo que tú mencionas de que la gente no quiere ver cine político, creo que esa frase o esa visión es de hace 4 años. Creo que finalmente estamos frente a un escenario social y político que creo que la gente va a querer ver otro tipo de cine muy pronto, ¿no? Creo que quieran seguir viendo el cine comercial, que está bien que exista también, pero creo que también van a querer aprender a través del cine, a aprender a tomar conciencia de situaciones que pasan a lo largo de todo Chile, no solo en Santiago. O sea, estamos hablando, no sé, de documentales ambientalistas, de lo que está pasando en el sur, documentales también de memoria, pero no solo de la memoria de los años 70, sino de lo que pasó ahora el año pasado, lo que sigue pasando. Entonces creo que la gente está viviendo un cambio de paradigma con respecto a lo que va a querer ver. Yo confío en que así es, creo que esa aseveración de que la gente ya no quiere ver cine político, creo que va a cambiar. Tengo la esperanza de que va a cambiar, y creo que cualquier cine es político, incluso el comercial, porque también estaba hablando de un sistema social que se desarrolla en Chile, entonces creo que cualquier cine es político, pero me refiero al cine más, no sé, que creo que también se hace alusión al cine, y no queremos hablar más de dictadura, pero hay un montón de otras temáticas de derechos humanos que también se tocan en el cine, que me parecen que la gente va a querer ver rápidamente, reflejado en sus pantallas. Maya, me encantaría ver alguna película que hable sobre el sistema de pensiones, incluso puede ser una comedia. Entonces creo que va a cambiar, y tengo fe en que va a cambiar aquello. Claro, súper importante lo que ustedes mencionan, de que todo cine es político, en especial ahora hay tantas perspectivas que se pueden tomar en cuenta. Y también, como mencionaba en la pregunta anterior,
tanto auge de que se puede tan fácilmente tomar una cámara y salir a grabar la realidad social y mostrar la realidad. Y todo eso es un acto político, súper importante, y que es súper importante que se pueda rescatar. Y yo también tengo esa esperanza de que cada vez se va a tener más, se le va a dar más importancia a ese aspecto. Sí, pues ayer, justamente estábamos hablando de como de la importancia del tener el dispositivo tan a la mano, desde un celular, empezar a crear imágenes. En este momento ha llegado a encarcelar opacos. Así de importante es la imagen que puede presentar un ciudadano común que no tiene nada que ver con el cine, pero que puede crear imágenes muy rápidamente con su celular. Y es de vital importancia el utilizar los medios digitales que tenemos hoy en día, no solamente para hacer cine, sino que también para hacer denuncias, para salvaguardar nuestra integridad física entre todos. Y eso creo que se ha dado muy de la mano a través de las redes sociales, de los dispositivos móviles, muy a la mano, pero también entendiendo que nosotros, como pueblo, podemos defendernos. Podemos defendernos a través de una imagen. Y eso es súper importante. Sí, porque qué importante eso, como el poder, ejercer poder, valga la redundancia, a través de tu celular o de una cámara, etc. Semiprofesional, profesional, lo que sea, la cosa es que registre imagen. Justamente mi próxima pregunta iba de la mano a eso, como lo que decían antes también, como que no debería ser un cine mirando al pueblo, sino que desde el pueblo, como lo que implica simbólicamente, pero también tácitamente, prácticamente, el hecho de que de verdad es desde el pueblo, quizás no el cine, pero sí la producción audiovisual, la producción de imágenes que se está haciendo, como tan literalmente como que las imágenes salen desde la misma Plaza de Dignidad, salen de la calle, cuando la gente que está protestando, que está poniendo el cuerpo en la vía pública, en la calle, es la misma que está imponiendo la mirada, y son actos simultáneos. Eso me parece muy, muy interesante, y quería saber si podían reflexionar un poco más en torno a eso, como al acto simbólico, pero también pragmático de yo estoy en la calle, yo grabo, o no sé, nuevas tecnologías también, perdón, no nuevas tecnologías, como nuevas capacidades que nos dan los dispositivos, como poder hacer un live desde la misma calle. Esto que hace mucho, bueno, que lleva haciendo más de un año Galería Cima, o también la prensa independiente como Radio Plaza Dignidad, Prensa Opal, etc. Ahora probablemente deben haber lives ocurriendo. Eso. Yo creo que es complejo hacer cine desde el pedestal. El mirar a la sociedad desde arriba es lo mismo que escuchar, por ejemplo, cuando estamos en la tele, viendo la tele, viendo las noticias, o siendo lo que sea, y el tipo que tenemos al frente nos dice para que entienda a la gente en su casa. Es tratarnos de estúpido. Y eso creo que no es correcto. El subestimar a tu espectador creo que no te lleva a hacer en ningún caso un buen cine. Por lo cual, tener presente que tú eres parte de la sociedad, y que tú, siendo parte de la sociedad, estando dentro de este pueblo, tú tienes los mismos problemas que tiene tu compañero de al lado.
Y entendiendo eso, tú puedes hacer un cine mucho más cercano, mucho más comprometido con el sentir. Y indudablemente va a tener una identificación de tu espectador con lo que tú quieres contar. Y eso es súper importante. Que lo hemos visto en su momento, tal vez en el cine como noventero, por ahí, pero que se ha erradicado un poco. Y con el cine comercial, bueno, el mismo, como su mismo apelativo lo dice, yo estoy buscando espectador en sala, no quiero más que eso. Pero se olvidan también que para que la gente vaya al cine, yo tengo que hablar de tus problemas, mis problemas, y no desde ahí arriba. Por lo que es un paradigma que creo que los cineastas tenemos que derribar, sí o sí, el mirar desde el pedestal. Tener una mirada, enfocar la cámara desde nosotros, hacia nosotros. Yo creo que por ahí va. Sí, lo que pasa es que hemos sido criados en una sociedad de clases, en un sistema de clases, entonces nos han educado desde pequeños a que si yo gano 100 pesos más que mi compañero del lado, bueno, soy más que él porque gano 100 pesos más. Entonces nos han creado en una sociedad donde la plata, el exitismo, el valor económico, tiene más valor que la misma persona. Entonces, ese paradigma es el que se derriba hoy en día con todo el movimiento social, yo creo. Entonces, ese paradigma, derribación de ese paradigma es la que nos sirve para empezar a hacer un cine más social, más de parte de nosotros mismos, sin sentirnos una clase distinta, porque no lo somos, nunca lo fuimos, y no lo vamos a hacer tampoco. O sea, entonces, es súper importante hacer cine del pueblo para el pueblo, que no sea la frase nada más, sino que exista, y yo creo que este es el momento en el que va a empezar a pasar eso, y ya ha pasado, en verdad. Yo creo que hemos arrastrado un proceso cinematográfico donde el cine se bajó desde el pedestal en el que estaba en los 90, para decirlo claramente. O sea, no me da plata decir que en los 90 se hacía un cine que no era de lo mejor, según mi perspectiva. Pero sí, yo creo que este es el momento en el que vamos a empezar a hacer cine del pueblo para el pueblo, tal cual lo dice la frase, sin que sea una frase cliché, precisamente porque la gente dejó de creer también en este sistema de clase. Por algo se quiere cambiar la constitución, porque esta constitución no lleva 2 años, sino que lleva, ¿cuánto? 30 años más o menos desde que salimos de la dictadura, desde que se hizo, y recién ahora la gente, porque se aburrió, o sea, porque se dio cuenta que no funciona. Entonces, ese hecho, esa catarsis del pueblo, de la que formamos parte nosotros también, porque nosotros también hicimos catarsis, creo que todos hicimos catarsis, es la que nos lleva a reflexionar a que somos todos un conjunto, una aglomeración, que tenemos que movernos hacia el mismo lado. Sí, claro, nadie dejó indiferente los sucesos de los últimos, del último año. Yo, los últimos, claro, dije los últimos, porque en verdad yo siento que en mayo feminista, empezó como a pasar algo que se notaba que estaba cambiando. De ella, el asesinato de Catrillanca se notó que ya había un gran, gran descontento. Anda, no recuerdo si acá en Santiago la misma noche, pero la noche siguiente fue muy violenta. Salió mucha gente, hubo muchos detenidos, la represión fue muy heavy. Y de ahí, bueno, los sucesos de octubre y todo lo que ha pasado este último año. También interesante cómo se ha dado este estallido, esta revuelta audiovisual, en que, como decían también ustedes, se han un poco cambiado los paradigmas,
bajado del pedestal, muchas formas de hacer cine y también han salido a la luz mucho cine de otros temas que no salían antes. Si bien, claro, películas que se realizaron antes, pero justo ahora se están estrenando y tiene todo el sentido que se estrenen ahora. Quería preguntarles igual, pregunta muy cortita, ¿a qué obras se refieren cuando hablan de este cine de los 90, del que bajó ahora en los 2000? Como para tener una idea. Mire, yo no sé si es correcto hacerlo eso, si queréis yo te lo digo por interno para que lo veamos, pero creo que no es correcto, porque en ese tiempo, claro, había otra premisa, el salir de esta dictadura, volver a una democracia, bueno, pseudo democracia, pero era el otro sentir que era importante. Y luego venir como es en este incentivo económico y reconocer a la industria, al sector audiovisual como un ente participativo dentro de la industria económica, y yo creo que con eso tiene que ver también la respuesta de los cineastas, no estoy diciendo de todo el cine de los 90, o sea, tiene que ver con algunas obras en particular, y obedece a eso. Que también tiene que ver con el contexto en que lo estamos viviendo, tiene que ver también con la época, que era importante en ese tiempo hacer. Claro, hoy día ya no nos movemos bajo esas lógicas, pero yo creo que eso lo podemos ver como por interno, porque creo que sería no, yo no sé cuál es el propósito que hicieron esas películas, como puntualmente, y tal vez hay un discurso solapado que no pudimos ver nosotros, y no sería justo como tirarlo a la horda, así. No, pero no a la horda. Se va como justamente una vez alguien decía en el cineclub, como si tú querías dar tu película en el cineclub y como que te la aplaudan, quizás mejor no la dejes en el cineclub, porque en el cineclub justamente tú estás directamente con el público. Y usando instancias en que no se ven posturas muy críticas a las películas, y como posturas justamente que a veces uno no se esperaba o no había visto. Y los invitados, los cineastas que han sido invitados, quedan como, oh, ¿qué onda? Igual muy, muy rico, muy fructífero, porque también brinda nuevas lecturas al mismo trabajo de quien está ahí exhibiendo. Pero sí, igual lo preguntaba porque pienso que en los 90 fue como este boom de las ayudas del Estado también al cine, cosa que ahora está como lentamente desvaneciéndose. Quizás no lentamente, la verdad, bastante rápidamente. Pero sí, tenía la duda. Abruptamente. Sí, ahora siento que quizás como esta maquinaria burocrática quizás es más fuerte que en los 90. Pero también está a la par todo este otro proceso como clandestino cinematográfico, de que hay gente que simplemente no tiene... que realiza, que filma sin Dios ni ley, por decirlo así. Y hay mucho cine así, mucho más que en los 90 quizás. Bueno, también por las tecnologías. Claro, ahora tenemos mucha más burocracia para acceder a un tipo de beneficio estatal para el financiamiento de alguna película. Claro, tenemos ayudas constantes, pero es ir a un sorteo e ir a mendigar plata para poder hacer una película, que realmente no es fácil los procesos de hacer una película como tal.
Y nosotros, por lo menos nuestro sentir es no aprovecharse de nuestros propios compañeros. O sea, también tiene que ver con, ok, tenemos que hacer una película, no tenemos financiamiento, pero bueno, vamos a buscarlo. Porque yo no pretendo que aprovecharme del trabajo de mi compañero y que me trabajéis gratis para poder hacer una película, para contar una historia. Porque también se trata de tener respeto por el otro. Uh-huh. Respeto por la profesión del querer contar una historia, del contar una película, de hacer una película. Por lo cual, entrar en esta máquina burocrática de andar pidiendo plata dentro de los fondos concursables es triste. Pero es una fase que tenéis que hacer sí o sí. También tenemos compañeros que deciden no hacerlo y deciden no entrar en esa dinámica porque no le interesa tener el logo de gobierno en su película, que también es súper válido. De hecho, esta película igual tiene todos los logos que de gobierno, porque también pasamos por mucho tiempo tratando de hacer la película y pidiendo plata. Además, al ser un proceso como de investigación tan largo, te da también la opción de poder postular a un fondo y luego pasar al otro año y pedir para otra instancia en el mismo fondo o a otro fondo. Pero el acceder a un financiamiento es súper duro. Y hoy día vemos que el sector de la cultura está bien dejado de lado. O sea, con la pandemia visibilizamos los bolsillos rotos de los artistas, que no tenemos ayuda, no tenemos, estamos en un total desamparo para hacer cultura. Y bueno, no voy a entrar como en decir, bueno, que la ministra de cultura, bueno, no tenemos ministra, porque eso ya es evidente. O sea, si es que yo considero la cultura como un gasto público que no vale la pena, sino que tengo que salvar vidas, entonces, ¿para qué estáis ahí? Yo no entiendo mucho qué hace Consuelo estando en su silla ministerial. La verdad, no lo comprendo mucho, porque ella debiese estar velando por este sector, que es un sector importante dentro del espíritu de la gente. O sea, nosotros no somos solo entretención. No somos solamente el fin de semana donde nos vamos a esparcir y ra. Creo que así es la concepción que tiene este gobierno y esta ministra con respecto al área. Porque si no, no tiene sentido hacia el norte que está tomando o que no está tomando Consuelo, la verdad. Claro. Con respecto a lo que hablaba de los fondos, claro, los 90 era mucho más fácil porque no habían tantos cineastas, todavía no estaba el boom de las carreras de cine, no habían los institutos que hacían comunicadores audiovisuales. O sea, claro, era un círculo más cerrado, también había mucho menos plata, pero no estoy diciendo que en ese tiempo era más fácil. O sea, claro, tal vez podía ir a acceder con mucha más cercanía. Hoy día el fondo audiovisual es uno de los fondos que tiene más postulaciones a los fondos y en donde financiamos 5 películas. El fondo nacional, como el gran fondo, te dan hasta 150 millones y para hacer una película, que es mucha plata para hacer una película, pero financiáis 3 cuando podís hacer películas con mucho menos financiamiento, pero podía ayudar más, porque se trata de hacer como un espíritu más colaborativo, en donde, obviamente, para hacer una película necesitáis mucha plata para hacerla, pero también tenéis que conseguir por otro lado. O sea, también hay una autogestión que tenemos que ver nosotros como artistas y como gestores culturales, de poder diversificar la opción de financiamiento y no depender solamente de los fondos que nos pueda emitir el Ministerio de la Cultura o de Corfo. Hay que diversificar la forma en cómo financiamos nuestras películas.
porque creo que en esta dinámica del concurso quedan muchas películas atrás y que es necesario hacerlas, que es necesario en revisar nuestros propios procesos de cómo financiamos y cómo los gestores culturales acceden al hacer cultura. Si pareciera que en este momento la oferta cultural, lo que se puede hacer en torno a la cultura, puede surgir completamente gracias a la autogestión y nada más que la autogestión. Y en ese sentido, igual, de la forma en que se está presentando la cultura, y también me gustaría ligarlo a lo que se menciona en el documental, también ya para ir cerrando, hay un momento en el documental en que se habla sobre la conmemoración del Día del Cine Chileno como tal, y cómo ha ido evolucionando durante los años, de que ha tenido quizá un diferente énfasis en ciertas épocas, y se ha tenido que darle una vuelta. En ese sentido me gustaría saber qué opinan o cómo ven cómo se está conmemorando el Día del Cine Chileno actualmente, si se está contextualizando de una forma adecuada, si se le está dando esa relevancia en la que se supone que debería dársele. Yo creo que los últimos 5 años, 6 años, pues, 7 años más o menos, se ha conmemorado el 29 de noviembre como el Día del Cine Chileno, cosa que durante varios años estuvo bien dejado de lado, y se conmemoraba el Día del Cine Chileno como en septiembre, como el Día del Cine a Luca, después en diciembre, como una época súper comercial, que no tenía nada que ver con lo que se instaura como el Día del Cine Chileno, como lo que nace el 29 de noviembre, estuvo bien abandonado, pero se ha ido retomando de muy bonita manera, muy buena manera, como el 29 de noviembre. Me parece fantástico lo que hacen ustedes, lo que hace el Museo de la Memoria, lo que hizo Cinecon, Cineleu, la Cineteca, que es tomar el 29, retomar la fecha, en verdad, y empezar a hacerlo anualmente. Me parece fantástico, porque no nos podemos olvidar de quién era el Flaco La Carmen, nunca, para que no pase de nuevo, nunca. Entonces no los podemos olvidar, y tenemos que seguir conmemorándolos todos los años, porque ese día desaparecieron, porque ese día Chile se quedó sin dos grandes audiovisualistas, y como compañeros cineastas, cada uno de los que somos audiovisualistas, que somos cineastas, este día nos debiésemos replegar y reflexionar con respecto a nuestro propio cine, y creo que es lo que se está haciendo estos últimos años, y me parece fantástico cómo se ha ido llevando estos últimos años, en verdad. Me siento muy contenta por lo que ha ido pasando. Sí. O sea, yo tengo algunos bajos recuerdos de cuando era chico, ir en la micro y ver colas por el cine a Luca. Y claro, uno decía, bueno, vamos al cine, está Luca. Pero no era el real sentido del cine chileno, porque tenemos a estos grandes majors que se apoderaron del cine chileno, en donde dijeron, bueno, estoy vendiendo poca taquilla, necesito llenar mi sala porque si no, no es rentable. Y para eso lo voy a tirar una semana en donde yo tenga mi sala muerta, y me da lo mismo la fecha. Entonces, el recuperar el 29 de noviembre es súper importante, es conmovedor lo que podemos llegar a hacer rescatando la memoria de la Carmen, rescatando la memoria de Jorge, en reivindicar su trabajo, reivindicar su vida y su legado es súper importante. O sea, que las nuevas generaciones de cineastas entiendan y sientan y conozcan quiénes fueron, pero no solamente ellos, sino que la posibilidad de que las distintas instituciones, ya sean instituciones ligadas a la cultura, instituciones ligadas a la educación, puedan sacar adelante esta fecha como el 29 de noviembre y darla a distintos tipos de público que puedan llegar a distintas instituciones, también abre el espectro de decir al espectador,
bueno, yo también conozco quiénes son el Flaco y la Carmen, conozco también qué fue lo que hicieron, cuál es su legado. O sea, no es solamente dejarlo en el círculo del audiovisual, sino que se trata de que la sociedad entienda y conozca quién es Jorge y Carmen. Por eso que estos últimos tiempos, 5 o 6 años, el 29 de noviembre ha tomado importancia, creo que es le hace justa razón a lo que fueron los chiquillos, a lo que fue Jorge y Carmen. Eso. Súper interesante lo que ustedes comentan. E igual, su documental contribuye tremendamente a esa reivindicación. Entonces, súper. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por finalizado el Cineforo. Estuvo muy buena la conversación, lo pasé muy bien. Un gusto conocerles igual. Y nuevamente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes también por tomar el 29 de noviembre, el que puedan exhibir la película. Claro, da un pie para poder conversar sobre Jorge y Carmen, pero más allá de que hayan exhibido o no hayan exhibido la película, para nosotros creo que es importante que hayan decidido hacer algo el 29 de noviembre, independiente con nuestro docu o con otras películas, que hayan hecho varios conversatorios, que durante toda la semana hayan estado haciendo cosas en torno a la figura de Jorge, en torno a la figura de Carmen, eso se agradece bastante. Ya, así que también darle las gracias a ustedes por la oportunidad, darle las gracias al Cine Club de la Chile por lo que están haciendo y que lo sigan haciendo. Eso es súper importante, que lo sigan haciendo. Así que, todos los 29. Exacto, y que sea el 29, independiente que sea domingo, sea lunes, sea miércoles, da igual. El 29 es el 29 de noviembre. Sí, muchas gracias por su participación, por conversar con nosotros. Fue súper enriquecedor escucharlo, esas perspectivas, las nuevas miradas y sobre todo poder reivindicar el legado de Carmen y de Jorge. Y también agradezco a Cineclub de la Universidad de Chile porque yo estoy como moderadora invitada, así que muchas gracias. Sí, bueno, hay de aquí. Un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Compartan, síganos, denle like. Todos. Nos vemos el próximo año. Like. Sí. Vale. Chao. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias.